admiradores comenzaron a llegar al Museo de Historia Afroamericana Charles H. Wright en Detroit el martes para dar el último adiós a Aretha Franklin. Se acercaron al féretro bañado en oro mientras al fondo sonaban sus grabaciones de gospel, Jay-Z en reposo, vestida de rojo de la cabeza a los pies, con zapatos de tacón alto. Al aproximarse, gente que vino de lugares tan remotos como Las Vegas y Miami lloró, se persignó, inclinó la cabeza y le lanzó besos. Kelly Mayor Green, miembro de la junta directiva del museo, dijo que la intención era crear un ambiente digno y respetuoso similar al de una iglesia, el lugar donde Franklin tuvo sus inicios. Quisimos ser un reflejo de la reina, dijo Green. Es hermoso. Ella es hermosa. Con las piernas cruzadas a la altura de los tobillos, Franklin comunica tanto poder como comodidad, como lo hizo en vida, explicó Green. Los zapatos, en particular, muestran que la reina del soul es viva hasta el final. Tammy Gibson, una mujer de 49 años de Chicago, dijo que llegó sola alrededor de las 5:30 de la mañana, pero se hizo amigos rápidamente de otros que cantaban y rememoraban al artista. Mientras crecía, Gibson dijo que sus padres ponían la música de Franklin todo el tiempo y le decían: "Vete a la cama, esto es una fiesta para adultos. Sé que la gente está triste, pero es una celebración, la gente está bailando y cantando su música", expresó afuera del museo. Franklin ha sido una constante en su vida. Vi el ataúd recubierto de oro y caí en cuenta, se ha ido, pero su legado y su música vivirán por siempre. El marco para el velorio público de 2 días no podría ser más apropiado, según Paula Marie Seniors, profesora adjunta de estudios africanos en Virginia Tech. Pienso que es increíblemente significativo. Está siendo honrada casi como una reina en uno de los museos negros más importantes de Estados Unidos, dijo la docente, quien visitó la institución hace varios años mientras hacía una investigación. La reina del sol, dijo Seniors, era una cantante del universo. Pero agregó que Franklin, quien murió el 16 de agosto de cáncer pancreático a los 76 años, también presumía su negritud. Estaba muy orgullosa de ser una mujer negra. Franklin no se consideraba una catalizadora del movimiento de las mujeres o al frente de la lucha por los derechos civiles, pero lo representó e impulsó a ambos de grandes y pequeñas maneras, ninguna de ellas quizás tan prominente o simultánea como su versión de la canción de Otis Redding Respect, que rompió todos los moldes. Más tarde dijo que con su interpretación, que incluso Redding reconoció se convirtió en el estándar, buscó transmitir un mensaje sobre la necesidad de respeto a las mujeres, a las personas de color, a los niños y a todo el mundo. El museo, el más grande sobre los negros en Estados Unidos hasta que el Museo Nacional de Historia Afroamericana abrió sus puertas en Washington en 2016, realizó un velorio similar para Rosa Parks, figura emblemática de los derechos civiles, tras su deceso en 2005. Franklin cantó en el funeral de Parks, realizado en la misma iglesia en Detroit que el de la cantante, y será enterrada en el mismo cementerio. Ambas llegaron a ser activistas por distintas vías y usaron diferentes técnicas, pero a la larga, ambas lucharon por la misma causa, que es la libertad, dijo Seniors. Más noticias en MSN. Aretha Franklin, la reina del sol, murió a los 76 años. Video de expansión. Haz clic para ver el video completo y volver a reproducir video siguiente. ¿Cómo no confundir el nuevo billete de 500? Algunos mexicanos temen confundir el nuevo billete con el de 20 pesos. Conoce las recomendaciones que da el Banco de México para identificar plenamente cada uno. Expansión. Gracias a su tequila, George Clooney es ahora el actor mejor pagado en EU. No ha actuado en ninguna película desde 2016, pero aún así sus ingresos siguen creciendo. Esto se debe a Tequila Casa Amigos, empresa de la que es cofundador. Expansión. México busca que Canadá se una al acuerdo con EU. El secretario de Economía de México habla de los compromisos con el Senado que sirvieron de ruta en la negociación con EU.
y NBSP, expansión 1 cancelar 00445 configuración desactivado HDHQS de la Aretha Franklin, la reina del sol, muere a los 76 años Aretha Franklin, la reina del sol, muere a los 76 años expansión ver más videos compartir tuitear compartir correo que mirar próximamente, como no confundir el nuevo billete de 500. Expansión 1-9 gracias a su tequila, George Clooney es ahora el actor mejor pagado en EW Expansión 058 México busca que Canadá se una al acuerdo con EW Expansión 1-5 puedes recibir tu incapacidad en tu cuenta bancaria Expansión 5-7 al brindis con tequila que EW le propuso a Trump Expansión 050 México se abre a la posibilidad de un acuerdo bilateral con Estados Unidos Expansión 35 2.44 así es el nuevo billete de 500 pesos Expansión 1-3 Tuca Ferretti es el nuevo director técnico del Tri Expansión 039 La policía española halla 67 kilos de cocaína escondida en piñas de Costa Rica Expansión 1-13 Papa Francisco pide perdón a víctimas de abusos Expansión 2-14 AMLO lanza la primera convocatoria de la consulta por el Naim Expansión 15-46 Advanced Micro Devices está desplazando a Intel en la guerra de los chips Expansión 1-2 así fue la llamada entre Trump y Peña sobre el TICAN Expansión 19-38 John McCain excluyó a Trump de su sepelio Expansión 049 El cambio climático sigue rompiendo el bastión de hielo del círculo polar ártico Expansión 018 ¿Cuáles son los puntos clave del acuerdo preliminar entre México y EU? Expansión 33